Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos una vez más a este canal. Yo soy Elaine Kotfar y el día de hoy te traigo un pequeño tutorial de un maquillaje que yo recreé con unos productos que compré apenas, son productos nuevos. Y bueno, si quieres ver de qué productos se trata, quédate a ver este video. Y bueno, vamos a comenzar con una crema hidratante. Esta es de la línea de Garnier y la voy a estar poniendo sobre todo mi rostro. Como segunda opción vamos a poner lo que es el primer, que es de la línea de Revlon, y también lo voy a estar colocando sobre todo mi rostro y lo voy a estar difuminando con la ayuda de una brocha. Posterior a esto voy a estar colocando dos tonos de base de maquillaje de la línea de Visu, en un tono rompope y en un tono macchiato. Lo voy a estar difuminando de igual manera con la ayuda de mi brocha plana por todo mi rostro. Adicional a esto vamos a iluminar lo que es el área de nuestro rostro y también vamos a estarlo difuminando con la ayuda de una brocha. Colocaremos lo que es el corrector en un tono chocolate en el área donde queramos oscurecer y vamos a hacer un tipo horneado por las zonas donde pusimos lo que es el corrector amarillo. Después vamos a estar rellenando lo que son los espacios de nuestras cejas y vamos a estar colocando lo que es un tono melocotón en el área de la cuenca y la vamos a estar difuminando. Acompañado de esto vamos a estar colocando también en el área de la cuenca un tono café y posterior a esto vamos a estar colocando lo que es una sombra en un tono champaña y lo vamos a estar difuminando con la ayuda de una esponjita sobre el área de nuestros párpados móvil. Y bueno, colocaremos lo que es un labial de la línea de Kiss Beauty en el tono 20. Este es como un tono ladrillo rojizo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo me paso a despedir dándole las gracias por haber estado una vez más aquí en este canal conmigo. Así es el resultado de nuestro maquillaje y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerda que yo soy Elaine Kotfar. Adiós. ¡Mua!